Un único problema, exclusivamente uno. Uno. Falta de educación, incultura. 92% de peruanos analfabetos funcionales. ¿Qué es el analfabeto funcional? La persona que aprendió a leer, a escribir, a sumar y a multiplicar, ¿no? En su colegio, en su escuela. Dividir, restar y dividir, no, porque eso ya es más difícil, eso ya es para secundaria, ¿no? Pero en primaria, sumar y multiplicar y leer, ya. Muy bien, termina, se le da su certificado, tiene quinto de primaria, listo, se pone a trabajar. Y deja de leer para el resto de su vida, ¿no? Nunca lee nada, no. Entonces, al final es un analfabeto que aprendió a leer. Aproximadamente el 92% del Perú son analfabetos funcionales. Entonces, ¿qué haces con esa población? ¿Qué valores va a poder entender, va a poder aceptar? ¿Los políticos en qué están? ¿En el 8% o en el 92%? Termino. No, claro. Si la educación pública se la encargamos al Movadef, al CONARE SUTEP. Sí, al SUTEP CONARE, ¿no? Si le entregamos en bandeja la educación a estas gentes, ¿qué país quieres tener? Una señora, no me acuerdo el nombre ni bien al caso, pero una señora terrorista que estuvo en Tarata, participó en el asesinato masivo de Tarata, condenada, por supuesto, salió hace poco y regresó al colegio, regresó a seguir enseñando. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Por supuesto que sigue siendo tan terrorista como el día que reventó las bombas en el coche bomba de Tarata, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Aquí a educar niños. ¿Qué nos pasa?